vacaciones de verano. Ya era hora. Oh, no más música, al menos. No está tan mal. No más tarea. Solo relajarse en el sol o en la sombra. ¿Me la prestas? Cuidado. ¿Vamos al cine? Sí. Pero no películas de terror. No, algo divertido. ¡Tenga cuidado! Tienen talento natural, eso parece. No lo hicimos tan mal. Hagamos algo, todos juntos. Algo sensato y futsi, ¿no? Acampar, podemos acampar. Sin padres en el lago Bimber. Genial, yo voy. Qué romántico. Fantástico. Las hermanas Vampiro 2, murciélagos en el estómago. Arma de precisión en la forma de solo una aspiradora, un lobo disfrazado de oveja. Con esto acabaré con la plaga de vampiros. Esta máquina los dejará indefensos, vulnerables, desvalidos como gatitos. Y luego los mostraré al público. Y probaré que los vampiros existen de una vez por todas. Seré admirado, venerado. Por fin, me darán la medalla al mérito. Fase de prueba 1. ¡Succión! El campamento será grandioso. Sí, no puedo esperar. Hola, señor Boncomas. Hola, señora Hase. Hola, niña. Ya casi está listo. Fase de prueba 2. El molino de precisión. Ya solo queda el embudo. Fase de prueba 3. Vaporizador. ¡Exacto! ¡Sensato y Futsi! ¡Es super vampiro láctico! ¡No lo creo! Cuidado, mi amor, Polvo, déjalo ir. Tranquila, yo tengo... Apaga esa cosa. Control, todo. ¿Qué estás haciendo? Mi Polvo, ya déjalo ir. Haz algo, ¿estás loco? Apaga tu aspiradora. Oh, Polvo, mi conejito, mi pequeño. ¿Qué te sucede? ¿Pudiste matarlo con tu artefacto? Esa maldita cosa. No es maldita. Esto es un ajocador ataque aéreo con módulo habitual. Un vaporizador ya, de ajo. Mi pequeño. Parte viene de tecnología increíblemente compleja. De investigación espacial increíblemente costosa, pero también increíblemente efectiva. No me importa tu tontería del ajo. No me importa la investigación espacial. Voy a probar que nuestros vecinos son vampiros. ¿Eso te interesa también, o no? Estás totalmente loco. Uy, deberías encontrarte una esposa. Eso. Vamos a casa, mi Polvo, mi pequeña. ¿Una esposa? ¿Qué pasa? ¡Voy, voy, voy! Como parte de su gira de verano 231 en Europa del Este, Austria y Suiza, Krypton Krax dará un concierto exclusivo en Shadywood. ¡Eso no está lejos de aquí! Y será en el Bar Club Bad Church, donde se llevará a cabo. En Bistria llenarán el estadio. ¡Genial! Empezará a medianoche, las coordenadas de vuelo, bla, bla, bla.
Esta noche es increíble, debemos ir. Nuestro primer concierto. Le preguntaré a papá. Bueno. Papi, despierta. Papá. Papá, Krypton Cracks está en Alemania y tocarán en el club Bad Church esta noche. ¿Podemos ir? Porfis, porfis. Mañana, cariño. Papá, Krypton Cracks es la banda sensato y Futsi está en el universo. ¿Podemos ir? Por favor, por favor. No quiero regalo de cumpleaños ni ningún otro regalo. Mira, limpiaré tu nevera de sangre o pintaré tu ataúd. Lo siento, pero no. ¿Qué? No. Papá, tengo que ir. Pero no lo permitiré. ¿Qué está pasando? Papá dice que no puedo ir al concierto de Krypton Cracks. ¿Qué? Van a tocar en el club Bad Church. ¿Por qué no? Está cerca. Está solo a una hora de vuelo. No. ¡Oh, rayos! ¿Por qué estás así? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tienes en contra de Krypton Cracks? ¿Sabes quién es su nuevo representante? ¿Dieter Bohlen? Elvira, esto no es divertido. Creo que sí. Ajá. ¿Sí? ¿Qué te sucede? Es Hunter. ¿Hunter? Uh-huh. ¿El Hunter? Orecolerox envió a esa mujer de vuelta. Oye, Hunter, no te gustará esto, pero Elvira y yo nos amamos. Nos casaremos. ¿Te vas a casar con una humana? Eso congela la negra sangre en mis venas. Estás bromeando, Mijail. Gracioso, Mijail. No, no, no es broma. Elvira y yo nos amamos. ¡No! ¡No, no, no! ¡Hay reglas, Mijail! Reglas de mil años que han superado el paso del tiempo y tú tienes que obedecerlas. Eso es tan... ¡Ay, Dios, 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 Dios! No puede prohibirme que vaya. Puedo escaparme. ¿Estás loca? ¡No puedes hacerlo! Hola, chicas. Hola. 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 Escuchen, mi papá tiene una tienda beduina. ¿En serio? Es magnífico. Hola. Hola. ¡Rayos! ¿Qué pasa? Daka quiere ir a un concierto, pero papá no la deja. ¿A cuál concierto? Krypton Cracks, la mejor banda de vampiros del mundo. ¿De vampiros? No, tonterías. Solo Krypton Cracks. ¿Pasa algo, Ludo? No, está bien. Tuve una extraña sensación, pero... No se preocupen, ya pasó. Como sea, no podemos ir al concierto. Pero... Podemos ver el DVD del concierto de Krypton Cracks todos juntos, con frituras, dulces y relajados en casa, ¿sí? Olvídalo. Eso fue tonto, pero... ¿Qué con la película de hoy? ¿Paso por ti o nos vemos afuera? Afuera del cine. Hasta luego. Está exquisito. Adoro tu guisado de sangre de araña. Oye, ¿cómo estuvo tu día? Bien. Muy bien. De hecho, entraron muchas órdenes. Todos quieren mis asientos de baño. La tienda está a punto de reventar. Necesito algo más grande. El papá de Jacob tiene un nuevo estudio y está rentando el viejo. ¿Un artista? Nunca lo habías dicho. Eso es muy interesante. Algunas personas. Ya terminé. Oye, íbamos a preguntarles. ¿Qué? Si podemos acampar en el lago Bingbrew por unos días con Jacob, Elena y Ludo, iremos todos. Buena idea. Con todos sus amigos. ¿Tú qué dices? Está bien, eso creo. Gracias, súper, sensato y futsi. Déjala, ya se le pasará. Daka es impulsiva. Eso lo sacó de ti. Ven aquí. Vamos, no es tan malo. Al menos podemos acampar. Puedo entender a papá. Somos muy jóvenes para el concierto.
Sí, claro, muy jóvenes. No me importa. No lo dejaré detenerme. Voy a ir, no lo impedirá. ¿Qué? No puedes hacerlo. Papá no quiere. Yo hago lo que yo quiero. No soy igual a otros. Niñas, Mihai, ya volví. Ay, hoy es mi día de suerte. El estudio es perfecto. Firmé el contrato de inmediato. ¡Excelente! Celebramos nuestra nueva relación. Relación de arrendatario. El papá de Jacob me invitó una copa de su excelente champán. Y hablamos sobre arte. ¡Fue excelente! No había notado cuánto extrañaba eso. Es tan amable, es tan cortés, agradable, muy australiano. Ajá. ¿Y? Todo estuvo grandioso, cariño. El papá de Jacob es tan ingenioso y amable y tan atractivo como Jacob. Mamá, ¿estás alegre? Sí, tal vez un poco. Yo no encuentro ingenioso y amable que un hombre quiera beber contigo. A fin de cuentas, ¿qué es lo que quería? Ay, cariño, solo tuvimos una buena plática. El alcohol hace a los humanos desinhibidos como la sangre a los vampiros. Ah, papá, ¿en verdad crees que el papá de Jacob quiere algo con mamá? Eso es Gumox. Australiano, champán, artista. Que quede claro que solo lo hago por ti. Bien, vamos. ¿Segura? Sí, claro. No te dejaré sola. ¡Eres la mejor! ¡Shh! Despertarás a mamá. Vamos, plaga de vampiros. No tiene sentido esconderse. Mi ajocador los alcanzará. Por eso salimos. Y luego volveremos a la... Vamos. Bonu, soy Troy. ¡A volar! Solo una pierna. Todo está bien. Se terminó. Ese hombre malo se fue. Sí, querido. Mamá está aquí. Vamos. Ya terminamos. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Ah, duele. Ah, sí.
¡Ay, ay, señora! Alguien lo atenderá. Hola. Hola. Gracias, hermana. Nunca olvidaré esto. Está bien. Querido señor Composta, ¿eh? Voy Motra, querido vecino. ¿Qué hiciste? Está sangrando. ¿No quieres venir a mi laboratorio? ¿Mm? No, no, estoy. Solo tengo un... Tus niveles de sangre están bien, pero tu colesterol está alto. Debes tener cuidado. ¿Señor Von Combast? ¡Sí! Entonces, diviértete. Entonces, ¿el paramédico colocó eso? Sí. Tendré que removerlo. No dolerá. Sé que son los insectos glotones.
entonces, si necesitas algo, solo presiona esto y vendré contigo. Sí, pero no puedo estar aquí solo por los vampiros. Escucha, es muy importante que te quedes bajo observación aquí. Sí, no, yo hablo en serio. El señor Tepes, mi vecino, es un vampiro. Y acabo de verlo aquí en el hospital. Mihai Tepes es un querido colega de medicina forense. No debes temerle. Tiene una encantadora esposa y dos hermosas hijas. Relájate y vendré de inmediato a verte, ¿sí? No, por favor, quédate aquí. Yo no puedo estar solo. Por favor, quédate conmigo. Haré lo que digas. Por favor. Eres un ángel. Pobre Colerox, ¿qué sigues haciendo aquí? El concierto terminó. Regresa a tu tumba, rapidari. Estoy esperando a mi hermana. Ella está con Murdo. ¿Con Murdo? Eso tomará un poco más de tiempo. ¿Y cómo lo sabes? ¡Debo saberlo! Soy Hunter, el representante. Sé todo sobre mis protegidos. Todos los detalles. Oye, tú me recuerdas a alguien. ¿Cómo te llamas? Silvania. ¿Silvania? ¿Silvania qué? Soy Silvania Tepes. ¿Tepes? ¿Tepes como Elvira Tepes? Sí, ella es mi madre. ¿Y tu padre es Mihai Tepes? Sí. Por Ecolerox. Elvira y Mihai Tepes. Elvira me pertenece. Yo la encontré primero. Esos ojos brillantes. Y esa suave piel. La suave arteria pulsando en su ceja. Cuerpo y sangre. Elvira es la perfecta sirvienta vampira. Mi sirvienta. Por los siguientes 1000 años. Lo lamento, Hunter. Deberás encontrar otra sirvienta. Elvira y yo, ¿qué puedo decir? Los humanos lo llaman amor a primera vista. Y tu hermana está coqueteando con Murdo. Ya tengo que irme. Adiós. Qué oscura coincidencia. La hija de Elvira y Mihai Tepes. ¡Vaca, cuidado! Háblame sobre ti, Daka. ¿Dónde vives? Bueno, ya sabes, nací en Bistria, pero nos mudamos a Alemania hace 2 años. Ahora vivimos en Wienburg, mis padres, mi hermana y yo. ¿En un cementerio? No, vivimos en una casa humana. No es tan cómodo como un Budnik transilvanio, pero la adecuamos bien. Con ataúds y demás. Sobre el mío hay un gran póster tuyo. Soy la mayor fan de Krypton Cracks en el universo. Tengo todas tus canciones en el Vampitres. Entonces sabes sobre música. Pero cuéntame más sobre ti. Bueno, en las mañanas mi hermana y yo usualmente vamos a la escuela. ¿Puedes estar en el sol? Sí. ¿Pero cómo? Es decir, ¿son vampiros? Sí, bueno, podemos porque mi hermana y yo somos mitad vampiro, mitad humanas y vampiro. Necesitamos bloqueador y a veces lentes oscuros. Pero no somos tan sensibles a la luz. Podemos volar y teletransportarnos e hipnotizar. Sería aburrido si no. ¿Mitad vampiro? Esa no fui yo. Fue Karl Heinz. Él es Karl Heinz, mi mascota chupa sangre.
Lo llevo conmigo a todos lados. Te presento a Carlota. Carlota. Genial. Parece que se agradan. Cómetela. ¿Es para ti? Una media vampiro. ¡Por Drácula! ¡Aquí estás! ¡Naka, nos debemos ir! ¡Es muy tarde! Hola, ella es Silvania, mi hermana. Hola, Silvania. Me quedaré aquí. Tú vuela a casa sola. Por supuesto que no. ¿Sabes que le temo a la oscuridad? Vaya, esto se está poniendo extraño. Van a la escuela en el día y le temen a la oscuridad. No me da miedo. Pero a mí sí. Escucha, definitivamente estaremos en contacto, ¿sí? Nos veremos de nuevo. ¿Estás en Vampibook? Sí, claro. Yo te buscaré. Está bien. Azio. Azio. Para ti. Y es una estrella de rock. Tiene muchas fanáticas. Murdo es diferente. Sí, claro. La jalea de insectos está deliciosa. Gracias, yo la preparé. Me alegra ver que te sientas mejor. Solo tengo ganas de acampar con los otros. Excelente. Cariño, ¿me pasas el jamón? Sí, claro, toma. Come, Carl Heinz. Come, está rico. ¿Será amor? Es genial. Siempre solía pintar en el sol. Gracias, está bien, yo puedo. Qué escándalo anoche. Me sorprendió que no lo notaran. Cuando estamos dormidas, dormimos. ¿Qué pasó? Fue extraño. Primero el señor Von Combast luchó con su aspiradora en el jardín. Luego Podly enloqueció frente a él. A Combast se le atascó la cabeza y no paraba de gritar. Ajá. Llamé a los paramédicos. Escuché el grito en el hospital. Fue corto, pero penetrante. Fue insoportable. Pero, mija, y por favor, no lo asustes así. Debemos tener cuidado. Yo no lo asusté. Él me asustó. En verdad me lastimó. Fue muy raro. ¿En serio? Aquí estoy, mamita. No me lo creerás, pero conocí a una encantadora jovencita. Ella te gustará. Es la hermana Úrsula. Le cuidó con tanto esmero. Oh, ella es un ángel. Pero no, mami. No. No lo creas. Continuaré con mi misión, desde luego. Probaré que los vampiros existen. Así nadie creerá que estás loca. Mantendré mi promesa. Úrsula. Hola. 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 ¿Trajeron sus bolsas de dormir? Sí, bolsas de dormir y también linternas. Hola.
Hola. Oye, ¿entonces fuiste? Sí, y fue absolutamente sensato y futsi, el mejor concierto de mi vida. Cuéntalo todo. Murdo me subió al escenario y bailó conmigo. ¿En serio? Wow. Y ahora, Dak está enamorada. Kumox, no estoy enamorada. Entonces, ¿está todo listo? ¿Sus cosas de acampar? Enamorada de un vampiro. ¿Crees que las estrellas de rock son vampiros o qué? Todas las estrellas como Justin Bieber o Haino. Haino seguro. No hablo literalmente. ¿Cuándo fue el concierto? ¿Anoche entre 2 y 3 de la mañana? ¿Quieres saber con detalles? Sí, es solo que tuve una pesadilla sobre Daka y esos hombres desagradables. Murdo no es desagradable. Es totalmente lindo. Silvania puede confirmarlo. Y como sea, vamos a acampar mañana y tenemos mucho que organizar. Sí. ¿Qué pasa? La película. Ayer. ¡Pumps! ¡Rayos! ¡Ay! Oye, Jacob, en verdad lo siento, la olvidé. Pero te lo compensaré, ¿sí? Lo prometo. No ha comido nada. ¿Qué le pasa? Tal vez está enamorado. Sí, tienes razón. Está enamorado. Pobre Karl Heinz. Extraña a Carlota. ¿Carlota? La mascota de Murdo. Querido Murdo, ¿cómo estás? Yo estoy bien. De verdad tenemos que vernos muy pronto. Karl Heinz está terriblemente enamorado. Extraña mucho a Carlota. Te pregunto, ¿cuándo podemos vernos? ¿Qué más? ¿Cómo estás? Yo estoy bien. Le escribo así a mi abuela. ¿Sí? Yo siempre le escribo a la mía. ¿Sigues mohosa? Está bien, escríbelo. De acuerdo. ¿Sigues mohoso? Postdata. Quisiera verte de nuevo. Oscuros saludos. Con afecto, Dakaria. No te rías. No, fue estupendo. Buena música. Y Murdo no es mal cantante. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ¿te gusta Murdo también o qué? ¿Murdo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Debemos planear nuestro campamento. Pero todos hablan de ese hombre. Daka, Elena, tú, hasta Ludo. Solo porque es un rockero. Yo también toco la guitarra. Pero Daka está enamorada de Murdo, no yo. No me importa si es una estrella de rock. ¿Aún iremos de campamento? Sí, claro. Me muero de ganas. Hola, niños. Hola, papá. Oh, necesito tu consejo. ¿Cuál es la flor favorita de tu mamá? ¿Los girasoles o quizás las margaritas? De hecho, ninguna de esas. A mamá le gustan las rosas rojas. ¿Y no es inapropiado dar rosas rojas? O sea, ¿puedes hacer eso en Alemania? Bueno, son sus flores favoritas. Gracias. Y las mías también. Hola. Oh, gracias. ¿Para mí? Ahí está la tarjeta. Adiós. Adiós. ¿Para mí? Vaya. ¿Qué es esto? ¿De quién para quién? La tarjeta está ahí. Ah. Para mi querida Elvira, estimada inquilina y colega artista. Estoy ansioso por un tiempo juntos y mucha diversión. Tuyo, Richard.
Oh, hola, cariño. ¿Fuiste tú? ¿Tú tiraste las rosas? ¿Esas cosas horribles? Sí, desde luego. Pero eran para mí. Sí, pero ese es el punto. Ese hombre te envió rosas rojas. ¡Rosas rojas! El muy descarado. Es increíble la libertad que se toma contigo. Solo es amable. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es mi problema? En Bistria nadie se atrevería. Nadie se atrevería. Mija, ¿y qué pasa? ¿Ya no confías en mí? Es ridículo. ¿Crees que es ridículo? Sí. Está bien. Entonces me voy. ¡Daca, Silvania, me voy! ¿Ya vienen? Sí, claro. Yo también voy. ¡Excelente! ¡Murdo! Por Drácula, hay sol y estás despierta. ¡Murdo! ¿Recibiste mi vampi correo? Sí, claro. Oye, ¿tienes planes al anochecer? Estoy por el área y podemos vernos. Sí, claro, me encantaría. ¿Dónde y cuándo? ¡Ya acabamos! ¡Me tengo que ir! Hay que vernos en la vieja estación. Está al norte de Vinburg. Sigue las vías. Es fácil encontrarlo desde el aire. Sí, genial. Entonces en la estación, en la noche. Voy, genial. Ya quiero verte. ¡Daca! ¡Ya nos vamos! ¡Ya voy! ¿Debes irte? Sí, por desgracia. Bien, te veré luego. Azio. Azio. ¡Vamos, Daca, deprisa! ¡Espera! ¡Yo también voy! No es necesario, mija. ¿Y no prefieres descansar? ¡Claro que no! Estás haciendo un gran alboroto. Es inofensivo. Yo conduzco. ¡Súper! Pero mantente tranquilo, ¿sí? No menciones las flores. Le agradeceré apropiadamente. Listo. El sensor de movimiento funciona. Ya llegamos. Bienvenidos. Hola, Jacob. Hola, Richard. Hola. Estoy muy emocionada. Hola, niñas. Hola. Déjame presentarte a mi marido, Mija. ¿Tú? Esto es imposible. Creí que todo había sido un sueño, pero... Este hombre, tu marido, fue a mi cuarto anoche e intentó morderme el cuello. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Eres un psicópata, un monstruo que entra a la casa de los extraños y los muerde? Por favor. Eso da miedo. Elvira, lo siento. Bajo estas circunstancias, no puedo rentarte mi estudio. Sí. Jacob, entra, rápido. Papá, ¿por qué te mordería el señor Tepes? ¡Es una locura! No, nos vamos. Richard, por favor, por favor, es un malentendido. Dime que no fue verdad. Él es todo un conquistador. ¿Qué? ¿Debía ignorarlo? ¿Pero te has vuelto loco? Le enseñé una buena lección. Ningún hombre o ningún vampiro coquetea con mi esposa. No puedo creerlo. Desafortunadamente no pude morder al hombre. Resulta que se acuesta con un collarín. Tú has perdido la razón. Ya fue suficiente, ¿oíste? Lo siento, niñas. Elvira. Adiós. Cariño. Elvira. Oh, increíble. Espera, Elvira. Papá intentó morder al papá de Jacob. No puede hacer eso. Solo estaba celoso. ¡Pero está mal! Tranquila, no es tan malo. Prueba que papá ama a mamá. Es romántico. ¡Estás loca! Papá no intentó morder a cualquiera, era el papá de Jacob. Intento actuar normal todo el tiempo, ¿y él? ¿Cómo voy a mantener en secreto que somos vampiros? ¡Fums, fums y doble fums! Tranquila, se equivocó. Pero todo saldrá bien. No me voy a tranquilizar. Disculpe. Diga. Esto es para la hermana Úrsula. Uh-huh. Con mucho agradecimiento de Dirk von Combast. Ah, claro. ¿Sí? Gracias. Claro. ¿Qué le voy a decir a Jacob? ¿Cómo se lo voy a explicar?
Dile la verdad. Papá es vampiro, mamá es humana, somos mitad vampiro y demás. No me atrevo. Pensará que estoy loca. ¿Qué tal si ya no le gusto? Entonces no es el indicado. Genial, gracias. Ahora eres una experta en la materia. Lástima, tendrás que desquitar tu enojo en otros. Me tengo que ir de nuevo. Sí, a la reunión del campamento. No, yo... tengo una cita con Murdo. ¿Qué dices? Sí, resulta que él está en el área. Oye, ¿puedes hablar por mí, por favor? Apoyo la tienda beduina y Ludo tendrá que tomar los ojos de buey de Ali. Sirven para hacer fogatas. Gracias. ¡Estás loca! ¡Qué maravilloso que aceptaste mi invitación! En verdad no suelo hacer estas cosas, pero con tan poético ruego fue difícil resistirse. ¿Tú escribiste todo esto? Desde luego. De mí, para ti. Por favor, entra. ¿Cómo están? Hola. Carlota está emocionada. Bien. ¿Es lindo aquí? Es uno de mis lugares favoritos. Te enseñaré el cementerio si quieres. O la ciudad. ¿O qué quieres hacer? Solo quedémonos aquí. En verdad, quiero agradecerte. ¿Por qué? Solo por existir. Bueno, de hecho, no me va muy bien con Krypton Cracks. Estoy bloqueado, bloqueo de escritor. No tengo nuevas ideas. No tengo canciones nuevas. En 300 años hemos tocado lo mismo. ¿Sí? Sí. Beethoven, Stones, los Sex Pistols, Robbie Williams, pero siempre lo mismo. ¿Tú escribes todas las canciones? Sí, pero no es lo mismo, ¿sabes? Les falta corazón. En verdad, me faltaba inspiración hasta que te conocí. Después de que te fuiste, me senté y escribí una nueva canción. Una canción grandiosa. Genial. Y me preguntaba, ¿qué pensarías de ir de gira con nosotros? ¿De gira? ¿Con Krypton Cracks? Sí. Eso sería Super Vampiroláctico Mega Genial. Sensatoy Futsi. Daka, 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 pequeña Daka, en verdad me haces feliz. ¿Es de verdad? Claro, y sería grandioso para el proceso creativo de la banda. Claro que voy. Tengo tiempo, 6 semanas, todas las vacaciones. ¿Cuándo nos vamos? Te veré mañana a las 8. Dime tu dirección y yo iré. ¿Mañana? Claro, en 2 días tocamos en Ámsterdam. Sí, bueno, pero nos vemos aquí. Aquí estaré. Pobre Colerox, la venganza será mía. Dirk, fue una fantástica cena. No había comido tan bien en años. La carne está tan cruda y el vino tan rojo.
Y adoro los chocolates de menta. No fue nada. ¿Escribes poesía? ¿Puedes cocinar? ¿Qué más sabes hacer? Bueno, sí. Es verdad que se me facilitan muchas cosas. Pero mi verdadera pasión es una misión de máxima importancia. Úrsula. ¿Puedo confiar en ti? Claro que sí. Disculpa. Solo un instante. Algo activó el sensor de movimiento. Eso fue súper. Mega Bambanich. Sensatoy Futsi. ¿Qué? Mi cita con Murdo, claro. Qué bien. A nuestros amigos no les agradó que no aparecieras. Ya lo sé. Pero ya lo superarán. Murdo es tan boy vine. Murdo. ¿Qué con él? Es al menos 1000 años más grande que tú. Es un vampiro rockero. Solo quiere usarte o chupar tu sangre. Murdo no es así. Pero Hunter sí. Él es tan siniestro. Podría tramar lo que sea, como sea. ¿Puedes pensar en algo más? Acampar, por ejemplo. Sí, vamos a acampar. Mañana. Y no has hecho nada. No los dejaste todo a nosotros. ¿Llamas a eso amistad? Buenas noches. ¿Todo bien? No te preocupes, mi hermosa. Pase lo que pase, estás a salvo conmigo. Tengo la situación totalmente bajo control. Te lo explicaré muy pronto. De verdad. Pero aún necesito evidencia. ¿Cómo? ¿No quieres ir al campamento? No. Pero sí fue tu idea. Lo sé. Pero, bueno. Pero no le digas a Silvania. Es tan mala que le diría a papá. Claro. Me iré de gira con Murdo. ¿Qué? Sí, Murdo y Krypton Cracks me lo pidió. Nos iremos en la noche. Y me escribió una canción. ¡Es increíble! ¡No te creo, Daka! ¡Tienes tanta suerte! ¡Vaya! ¡Genial, no! ¡Vaya! ¡Eso es bueno! ¿Pasa algo? ¿No? ¿No? ¿Qué podría pasar? Sigan hablando. Ya dijimos todo. Oye, quizás yo pueda ir de gira. Yo pongo la grabadora. Por favor, Daka, ¿puedo ir? Por favor. Yo puedo arreglarme como punk. Si me pongo algunas de tus cosas y me hago algo loco en el cabello. Por favor, anda, Daka, por favor, ¿puedo ir? Pero eres humana. Sí, ¿y? Murdo y tú me pueden proteger y... ¿Que él no tiene un guardaespaldas? Pues sí. ¿Ah? Vamos a preguntarle a Murdo. ¡Ay, sí! Le preguntaremos. Le diré a papá que iremos a acampar un poco más de tiempo. ¡Grandioso! Me iré de gira con Krypton Cracks, Daka y Elena, las mejores vampiras en el mundo. Una banda de vampiros. ¿En dónde se verán? Al anochecer en la vieja estación. A las 8, pero llegaré media hora antes. ¡Súper, súper! Eres mi total mejor amiga. Esto empieza, mami. Esta noche... Esta vez estoy perfectamente equipado. Esta vez no tienen oportunidad. ¿Todo bien, mi murciélaga? ¿Dónde está Daka? Arriba, con Elena. ¿Qué pasa contigo?
¿Es porque tu papá y yo discutimos? No te preocupes, Silvania. Los casados discuten a veces. Eso es normal. No estoy preocupada por ustedes. Eso está bien. ¿No ibas a acampar? Sí, claro, pero Daka... Perfecto, entonces solo necesitas estar lista. Te preparé unas tiras de puerco en escabeche y papas con sangre amarga que te gustan. Come una. ¿Ustedes dos conocen a Krypton Krax? Es decir, ¿a los miembros de la banda? ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿Sí? Ay, cariño, es historia antigua. Y de hecho, papá y yo casi no conocemos a los chicos, pero el representante de Krypton Krax, Hunter, es un personaje muy desagradable. No te acerques a él. Lo sé por experiencia. ¿Sabes lo que creo que es realmente bueno? Que podamos confiar tanto en ti. Es realmente bueno. Digo, no fueron al concierto de Krypton Krax, ni Daka, ni tú, pero otros chicos hubieran ido en secreto. Y eso me hubiera decepcionado. Buenas tardes, señor Shi. Hola, Silvania. ¿Cómo estás? Oh, no tan bien. Todo está mal. Si me acerco a Daka y Elena, empiezan a susurrar, me ocultan cosas. No sé en qué andan. Es decir, Elena es mi amiga también, y con Jacob... No quería tantos detalles. Ludo está atrás. Déjala ir. No, vete. Cabras. Alimento. Hola. Hola. ¿Estás bien? No, para nada. Daka y Elena están siendo tontas. Actúan como si solo ellas fueran amigas y yo no. En verdad no lo entiendo. ¿Qué fue lo que hice? ¿Y qué dice Jacob de eso? No lo he visto desde que mi papá trató de morder al suyo. ¿Qué? Papá estaba celoso. Oh. ¿Y tú cómo estás? Nada bien. Sigo teniendo esas visiones. Siempre con Daka y esos chicos raros. Temo que algo pase. Algo con esa banda. ¿Qué viste exactamente en tu visión? Nada tan claro. Tengo un mal presentimiento y veo esa vieja estación. Es algo tenebroso. Solo veo cosas tontas con claridad. Cabras, ovejas, alimento seco, un rastrillo de metal y tu vecino de la pierna rota haciendo un ruido raro y agudo. Bueno, eso seguramente no es el futuro. Eso ya pasó. ¿Qué? El señor Von Combast fue atacado por su aspiradora e hizo un sonido raro y agudo. Mamá lo dijo. A veces sabemos cosas sin saber que las sabemos. ¿Qué quiso decir? Exactamente lo que dije. Gracias, abuelo. Qué super pista. No hay de qué. ¿Qué sabemos? Ni idea. Querida oscurísima Dakaria, yo te pido sangrientamente que estés en la estación Sagaspun media hora antes, 30 minutos después de que el reloj marque las 7. Que la oscuridad esté contigo, podridamente tuyo, Pore Colerox Murdo. ¿Pore Colerox? ¡Qué palabra tan graciosa! Bueno, no hay problema. Ahí estaré, Daka.
Hola. Oh, hola. ¿Ya empacaste? Sí, estoy lista. Ya debo irme. Pero nos vemos hasta las 8. Me reuniré primero con Elena. Iremos directo al lago. Ajá. Bueno, entonces adiós. Azio. Sí, nos vemos. Abuelo, me voy a llevar tu ojo de buey para la fogata. Sí, pero no lo pierdas. Sí, sí. Ya está cerrado, pero puede volver mañana. Usted es el vendedor registrado de materiales especiales viejos. Necesito urgentemente 10 metros de alfombra mágica, teñida 7 veces, por los colores brillantes de la sangre enterrada de la araña de Transilvania. Solo esta vez, pero que sea rápido. Y tierra de la selva. Sí, sí. La antigua sangre enterrada de la araña de Transilvania. ¿Necesita la alfombra para un ritual? No, una cascada. Lo lamento. Pero no tengo selva ni cascadas por ahora. Está de suerte. Tengo exactamente 10 metros de alfombra mágica. Diga, ¿qué planea hacer con ella? Son 2,000 euros. 10 veces 40 son 400. Sí, pero para usted hay una oferta especial. Es bueno. ¿Y la tierra salvaje? Selva, selva, papalap. Una vez más, no hay selva ni cascadas aquí. ¡Basta! Ahora salga. Está bien. Ahí tiene su selva. Vaya, hombre. Es descortés. Un rufián. Sangrientamente que estés en la estación Sagaspun media hora antes, después de que el reloj marque las 7. Que la oscuridad esté contigo, por Ecolerox Murdo. ¿Por Ecolerox? ¿Silvania? Ludo, voy un poco tarde. Monta la tienda. Debo ir por Daka primero. Se va a ir de gira con Murdo. ¿Qué? Sí, les escribió a mamá y a papá una nota. Queridos mamá y papá, por favor no se preocupen, estoy bien. Mi más grande sueño se volvió realidad. Estoy de gira por Europa con Murdo y Krypton Cracks. Deseenme diversión y no se preocupen, estoy en buenas manos. Murdo prometió que vería por mí y Hunter hasta tiene guardaespaldas. Nada malo me puede pasar. Saludos, Daka. Debo traerla antes de que se enteren, se volverán locos. Iré contigo. Está bien. Oye, ¿no me das un beso de despedida? Sí, claro. Diviértete acampando. Duerme bien y no te pongas muy salvaje. Y ya se fue, adiós.
mis niñas están dejando el nido. Llegamos muy temprano. Mejor que muy tarde. Dakaria, qué agradable conocerte en hermosa persona. Soy Hunter Elf, fiel representante de Murdo. Murdo me envió para escoltarte. Pobre Colerox, ¿qué tenemos aquí? ¡Qué delicioso bocadillo! Hola, soy Elena. Ay, entonces, mis doncellas, ahora las escoltaremos a la salvaje selva. Murdo les tiene una exquisita sorpresa ya como un preludio de su tiempo juntos. ¿En verdad? Eso es muy lindo de Murdo. ¿Pero qué selva? No hay ninguna aquí. Sí, la hay. ¡La hay! La selva está muy cerca de aquí. ¿Ese es Murdo? ¿No es como me lo imaginé? No. Murdo no está ahí. ¿Debes creerme? Ese es Hunter, el horrible representante de Krypton Krax. ¿Sí? Está bien. ¿Y Elena puede venir? Ella es mi mejor amiga. Pero por supuesto, yo personalmente cuidaré a tu olorosa amiga. Yo cuidaré a Elena. ¿Cómo lo ordenes? ¿Equipaje? ¿Flojo? Él estuvo en la tienda del abuelo. Bueno, no dejemos a Murdo esperando. Excelente, ven. ¡Se han ido! ¡Fumps! ¿Pero a dónde? A la selva. ¿A qué selva? Él fue a la tienda del abuelo y compró 10 metros de alfombra mágica. Y el abuelo lo envió a algún lado. Probablemente a la selva. Bien, esto haremos. Tú ve y pregúntale al abuelo a dónde lo envió y llámame en cuanto lo descubras. Bueno. ¿Qué piensa? Oh, Silvania. Sí. Oye, perdón. Ludo no está aquí. Lo sé, lo siento mucho, pero en verdad necesitamos su ayuda. Un hombre raro vino aquí hoy, ¿cierto? ¿A dónde lo envió? Ah, ¿te refieres a ese rufián al que le vendí la alfombra mágica en 2000 euros? Sí. Sí. La alfombra mágica tiene varios propósitos, como bautizar zombies, bodas de trolls, pero también para ceremonias de ciervos vampiros. ¿Qué? Sí. ¿Ceremonias de ciervos vampiros? Ay, por favor, no. Está bien, no te alarmes. Pero... no tienes por qué asustarte. Para vampiros siempre estará el chillido Q, al menos para vampiros machos. ¿Qué es el chillido Q? Sí. El chillido Q es un tipo de grito que los vampiros hembra adultas pueden hacer. Empieza muy alto y perforante y cambia y se distorsiona. Y este tono distorsionado es el puro infierno para los vampiros machos. Les causa agonía como si hubieran sido perforados con flechas ardiendo. Sí, el chillido Q también manda a los perros a la locura, pero creo que eso es irrelevante aquí. ¿Y cómo suena el chillido Q? ¿Suena como esto? ¡Cú! Sí. Bueno, ¿y entonces hasta dónde envió al rufián? A la selva, por supuesto. Gran Zanja 30. Pero eso es... Exacto. Mil gracias, señor Chic. Estoy muy agradecida. Si puedo ayudar con algo, solo pídalo. Adiós. Cuando sea. Cuando sea, eres bienvenida. Qué tontería. Wow, la selva. En el zoológico interactivo. Explícame esto. Esta es la selva Bimburg. ¿Perdón? La selva de Bimburg es esta. Ajá.
Oye, podría ser que los vientos intergalácticos hayan volado todo el césped que había en tu cráneo hueco. ¿Sí? Están en el zoológico. ¿El zoológico? ¿Por qué están ahí? Para volverlas vampiros ciervos. Bien, nos vemos afuera. El zoológico. Está la cascada. Aquí. Aquí está la cascada. Tú eres y siempre serás un inútil y lamentable idiota. Es injusto, Handor. Siempre me criticas. Es lo mejor que pude encontrar. No es mi culpa que no haya una verdadera selva aquí. No siempre puedes tener todo lo que quieres. Yo no lo hago. Alégrate de que al menos conseguí una alfombra mágica de sangre de araña. ¿O vas a cancelarlo todo? Nada será cancelado aquí. Estaba seguro que llegarían antes. Oye, ¿dónde está Murdo? Quiero ir con él o me iré a casa. Yo también. Ay, doncellas. No, no, no. Ustedes se quedarán justo aquí. No lo lograrás. Mihai no te lo permitirá. Él te pateará ¡silencio! El trasero. ¡Silencio! Una ceremonia de vampiros ciervos es un asunto extremadamente solemne. Tan solo una pequeñita mordida y tú me servirás por 1000 años. Jamás te serviré. ¡Jamás! ¡Ayuda, Mihai! ¡Ah! ¡Mira, ya voy! ¡Con la caballería! ¡Déjame ir! ¡Yo no quiero servirte! No estoy hecha para eso. Mi libertad es más importante que cualquier cosa. Mi querida Dakaria, lo que tú quieras es realmente irrelevante. No tiene valor ahora ni por los siguientes 1000 años. Lo que importa aquí es lo que yo quiero. ¡Y quiero venganza! ¡Al fin! Tu abuelo sabe cómo asustar vampiros machos. ¿En serio? Sí, con el chillido Q. Entonces vamos. ¿Él nos va a convertir en vampiros completos? Porque eso sería emocionante. ¿Podría volar también? ¡Silencio! No sabes lo que dices. Ahí están. ¿Quiere convertirnos en vampiros ciervos? ¿O quieres pasar 1000 años... por Drácula? ¿Lavando los calcetines de Hunter? Eso es asqueroso, ¿no? Ya, tiempo de dejar de susurrar y balbucear. ¡Es tiempo de iniciar! ¿Qué debemos hacer? Ni idea. El chillido Q. ¡Ahora! ¡Por Eco Lerox! ¿Silvania? ¡Pero qué oscura sorpresa! ¡Otra sirvienta! Doncellas son preciosas. ¡Chorreante ¡idiotas! Arroyo! ¡Salido de la piedra sólida! ¡Voy Brentri, Don Cor Colosos! ¡El aullido del lobo! ¡El escurridizo tritón! ¡Lovorvit! ¡Rockvel Grosselib! ¡Cambia libertad por oscuridad! ¡Y sirve por 1000 años! ¡Murdo! ¡Ayuda! Hunter.
¡Atrápenme, tortugas! ¡Nunca lo lograrán! ¡Oh, pobre Colerox! ¿Qué está pasando ahora? ¡Atrápenme, tontos! Flojo, atrapa al mocoso. ¡Ludo! ¡Aquí! ¡Consigue ayuda! ¡Corre! ¡Se está acercando! ¡Detrás de ti! ¡Ludo! ¡Ludo! ¡Corre! ¡Ludo! ¡Date prisa! ¡Cuidado! ¡Quieto! ¡Quieto! ¿Eso es tuyo? No. Los teléfonos deben estar apagados durante los rituales. Deberías saber eso. ¡No! ¡Por favor, no! ¡Déjame sola! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Jacob! ¡Déjala! ¡Ay! ¿Qué es eso? Eso es Carl Heinz. ¡Ay! ¡Odio este caos! ¡Este es un ritual! ¡Debemos ser solemnes! Eso significa teléfonos apagados, nada de gases y nadie aquí chilla. ¿Acaso es eso muy difícil? ¡Atrápenme, atrápenme! Pero ustedes, los jóvenes, carecen de apreciación. No aprecian absolutamente nada. ¡Y yo odio eso! ¡Jefe! ¡Lo tengo! ¡Suéltame! ¡Ahora cállate! ¡Flex! ¡Ludo! ¡Eso es! ¡Justo como en tu visión! ¡Con alimento seco y el señor Bonkon hasta atrás! ¡Ludo, piensa! ¿Qué más hiciste? ¿Viste algo más? ¡Piénsalo! ¡Silencio suficiente, pobre Colerón! ¡Detén esto! ¡En este momento! Esto no tiene que ver contigo. ¿Estás loco? ¿Qué es esto? ¡Yo quiero venganza! Diré después, hermana. Espera, nos desataré. Lo siento mucho, señor Von Compast. Desearía que hubiera habido otra opción. Pero desafortunadamente... Gracias, Drácula. ¿Las puedo ayudar? Gracias, Ludo. ¡Ludo! ¡Súper! ¡Excelente! Genial. Estuvo cerca. Hola, cariño. Mihai, me asustaste. Perdóname. Cuidado. Traté de salvar lo que pude. No estoy acostumbrado a que la gente se te insinúe. En Vistra a nadie le importó. Quiero decir, eres ingeniosa, hermosa, inteligente, dotada. Puedo entender a tu pretendiente, pero yo estaba extremadamente celoso. Te amo. Yo también te amo. Richard no estaba coqueteándome. Ajá. Él tiene a su propia esposa, ingeniosa y hermosa. ¿Ah, sí? Uh-huh.
¿Qué harán los niños? ¿Estarán dormidos? Espere, le ayudaré. Ayúdenme, ayúdenme, por favor. ¡Oh, Dios! ¡Duele! Ten cuidado con el ajocador. Esa arma nos salvó la vida. ¡Dirk! ¡Úrsula! ¡Qué bueno que estás vivo! Estaba tan preocupada. ¡Úrsula, mi ángel! Esa misión. ¿Ya tienes tu evidencia? Sí. Y hasta tengo testigos. Pero eso no importa ahora. Lo que importa es que nos encontramos el uno al otro. Querido, ya vámonos. Un momento. Encuentro esto realmente embarazoso. Pero creí todo el tiempo que ustedes eran los vampiros. ¿Nosotros? ¿Vampiros? Graciosa idea. Me disculpo. Disculpa aceptada. Aceptada. Señor Von Compass, ¿su aspiradora? Oh, es mi ajocador. Nos lo tenemos que llevar porque salvó nuestra vida. Debes ir despacio. Camina lentamente. ¿Qué hay de Jacob? ¡Pumps! Hay que correr. Oh, mira la vela. ¿Él la puso sola? Oh, wow. Esto es grandioso. ¡Qué lindo! ¿En dónde estaban todos? Jacob, hay algo que debo decirte. ¿Sí? Yo... soy mitad vampiro. Mi papá es un vampiro y mi mamá es humana. Por eso soy tan sensible al sol. Pero no bebo sangre. No lo necesito. Solo soy mitad vampiro. Y puedo volar. Puedo llevarte. Parece una locura, ¿no? Lástima. Temo volar. No importa, podemos volar bajo. Eres realmente especial. Gracias. Tú también. ¡Yuhu, niños! ¡Hola! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mamá! Hola, cariño. ¡Ay, mis vampiritos! ¡Vengan aquí! ¡Hola! ¿Todo bien contigo? Es un gusto tener esta bienvenida. ¿Quiénes faltan? ¡Oh, el caballero! Espero que les guste. Trajimos muchas cosas.
asegúrate de que estén bien cocidas. Sí. ¿Jugo de manzana? La mía se está quemando. ¡Rayos! Ya debería estar. Cariño, ¿tú también? Sí. ¿Cómo quedó? Todo está delicioso. ¿Ya están listas las salchichas? ¿Alguien más quiere pan? No pongas flores en tu cabello. No pintaste corazones en tus uñas. Haré trenzas en el cabello de Elena. Papá, levántate, ahí vienen. ¡Rápido! Mami. Hola, qué alegría que vinieron. Hola. Un placer. Gracias por la invitación, amamos las parrilladas. Hola, Richard. Señor Mihai. Mihai. Sí, ¿puedo? Gracias. Le debo una gran disculpa por todas las locas acusaciones. No sé qué se me metió, lo he de haber soñado. Debió haber sido una rara pesadilla, aunque pues parecía muy real lo que pasó. Papá, debiste haberlo soñado. Siempre duermes muy mal cuando mamá se va de viaje. Bueno, si ese sueño hubiera sido real, entonces usted tendría que ser un vampiro. Y ya que no hay vampiros, lo he de haber soñado. Estoy aquí para ofrecer una disculpa formal. Disculpa aceptada. Sí. Ay, qué día. Se ve delicioso. Venga. Padre es genial. Gracias. Excelente. Parece que tienen cosas ricas. Gracias por el postre. Estará delicioso. Schnappovix Richard. Salud. Salud. Estuvo excelente, ¿eh? Voy, Mothra. Ajá. ¿Murdo? Creo que me estoy mareando. Lamento lo que pasó. Richard, ¿qué anda mal? Richard, vamos a caminar al muelle. ¿Mamá? ¿Papá? Él es Murdo, el cantante de Krypton Cracks. No me lo vas a creer. ¿Krypton Cracks? ¡Maravilloso! Krypton Cracks es la banda de Hunter. Prohíbo cualquier contacto. Papá, déjalo. Krypton Cracks es mi banda. Hunter era nuestro representante. El repugnante pesado. Ese miserable cabeza hueca, déjalo arder. Quiero decir temblar. ¡Por supuesto! Hunter hizo cosas inconcebibles. Lo despedimos a él y a su guardaespaldas. Y los desterramos al hielo eterno, donde están atrapados. Con el índice de calentamiento global, hoy en día estarán ahí por 100 años. Bien pensado. Debimos hacerlo hace 14 años. Exactamente, Mihai. ¿Qué cosas inconcebibles hizo? Eso no importa. Déjalo. Ellos no tienen nada que ver con Hunter. ¿Y qué tiene que ver Murdo contigo? Tengo una petición. Carlota. Sí, ella está enamorada. Creo que extraña a Carl Heinz. Y ahora me gustaría que fuéramos de gira. Eso es muy lindo de tu parte, Murdo. Sabes cuánto amo Krypton Cracks. Pero no puedo. Estoy acampando con mis amigos. ¿Daka, estás loca? Me he dado cuenta de qué tan importantes son mis amigos. ¿En otro momento? Está bien. Lo entiendo. Pero quizás Carlota se podría quedar. Estar de gira conmigo no es vida para ella. Segura. Tendré que venir y visitarla a menudo. Rapcho, mejor me largo. ¡Oh, quédate un rato! ¡Haremos un brindis por la amistad! ¡Oh, Richard! No más licor para mí. ¿No? Ya fue suficiente. ¿Ah? Bueno. Este fue un hermoso día con ustedes, pero fue suficiente. Cuídense. Hasta pronto. Ustedes hasta también. Luego. Hasta Busco la próxima. Verte, Richard. Te veo en el estudio. Definitivamente. Entonces, cariño, vámonos también. Adiós. El cielo era gris, mas hoy con color mi mundo al fin puedo ver otro matiz. Hoy
Hoy siento tu luz y descubro lo que es ser libre. Y de repente, incontrolable es lo que se siente. Hoy vuelvo a nacer por ti. Estaba sin luz por completo, perdido. Podía morir así. Mi vida ahora tiene un calor encendido. Viajo prete da. Nosotros, mi amado. Sí, por nosotros. Ay, eso es adorable. Mira, Poldi. Ven aquí. Yo le dije que debería conseguir una esposa. Ahora la paz y el silencio han regresado al fin a Lindbergh. Ven, hora de dormir. Mi adorado ángel. Hoy vuelvo a nacer.